Hola, ¿qué tal? Hola a todos, gente, ¿cómo estamos? Aquí como 50 y aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy quería mostraros en el canal y hablaros un poquito de este juego que se trata de un MMO. Su nombre, World War II Online, es decir, Segunda Guerra Mundial Online o Battleground Europe, Un MMO de la Segunda Guerra Mundial, como he dicho, donde podéis disfrutar de un ambiente y una inmersión de combate y de guerra que os sentiréis de verdad un soldado y que lo que hacéis, de verdad que... sentís que hacéis algo. Es un juego que para mí ha marcado mucho una época. Para mí me ha marcado mucho, lo he jugado durante muchos años. Lo había dejado de jugar. Es un MMO de pago, ¿vale? Pero tiene también una parte free to play. ¿Qué diferencia hay? No es un free to play al uso. Es decir, la parte free to play, este juego se, digamos, regula, es decir, se alimenta de las suscripciones de pago, ¿vale? Con lo cual no tiene microtransacciones, ¿vale? No tienes que pagar nada. Pero tiene una parte F2P que, si queréis probar el juego, está muy 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 bien, ¿vale? Y lo único que tiene la F2P es jugáis igual que todos, pero no tenéis todas las clases ni vehículos para poder utilizar. Este juego tiene muchísimas clases de vehículos. Os explico un poquito, ¿vale? Es un mapa europeo, es un mapa solo de toda Europa, desde Alemania hasta Gran Bretaña, ¿vale? Con el Canal de la Mancha incluido, donde lo que consiste es en una campaña donde se enfrentan dos bandos, los aliados y los alemanes, ¿vale? Los aliados tienen el ejército de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y los alemanes, pues, Alemania, ¿vale? Según va pasando el tiempo y las fábricas van desarrollando recursos y digamos, haciendo nuevos vehículos, se va pasando de tier y salen nuevos vehículos que los van desarrollando, digamos, y modernizando, digamos, el campo de batalla. Tenéis infinidad de cosas que podéis hacer y de pasos que podéis utilizar. Por ejemplo, varias clases de soldados, submachine guns, ametralladoras ligeras, rifles semiautomáticos, snipers, zapadores, ingenieros. Tenéis un poquito de todo, solo eso en infantería. Después tenéis vehículos blindados, diversos tipos de tanques, de vehículos blindados con ruedas, el 232, tenéis de todo. Tenéis antitanques, cañones antitanque, tenéis cañones antiaéreos, tenéis vehículos de transporte, tenéis aviones caza, aviones bombarderos, aviones de transporte, tenéis destructores, tenéis barcos de carga. Es decir, que la lista es para no aburrirse, Eso sí, es un simulador puro y duro, es un simulador a la antigua. Su curva de aprendizaje es bastante jodida, con lo cual yo lo que aconsejo es que os apuntéis, si queréis probarlo, que paséis por alguna de las squads. Ahí yo os voy a aconsejar la 250 hispana, que es a donde pertenecido y donde de siempre he estado jugando, ¿vale? Donde os enseñarán a jugar y sin ningún problema podéis, digamos, aplicaros al juego. ¿Por qué? ¿Porque este juego se puede jugar solo? Sí, pero ¿cómo se disfruta este juego? Jugando coordinado y con una squad o con un clan. Ahí es donde se disfruta. Normalmente las squads o los clanes son fieles a un bando. Es decir, por ejemplo, la 250 hispana solo jugamos en el bando alemán. Hay la 22 SAS que juega en el bando aliado, ¿vale? Pero eso ya hablo de Battle Hispana, hay muchísimas más squads. Es un juego del 99, 2000, con lo cual no esperéis gráficos a la última, pero sí lo que podéis esperar es inmersión. Inmersión total. Yo os aconsejo que a los que os gusta este tipo de juegos, lo probéis. Lo que es extremadamente difícil. Pero si os apuntáis a un sitio, por ejemplo, la 250 hispana, y os enseñan a jugar, vais a disfrutar muchísimo. Es un juego que sí se puede jugar solo, pero solo para jugar solo hay que tener un nivel ya de horas de juego bastante grande para poder disfrutarlo y entenderlo. Pero aún así, es un juego muy, muy, muy divertido. Es un juego que requiere las batallas. Es un mapa, para que entendáis, un mapa de Europa grandísimo, donde las batallas se van por campañas. Y cada campaña, cada bando se enfrenta uno al otro. Y tenéis que ir conquistando las ciudades. Y al ir conquistando las ciudades, pues se va, digamos, dominando el mapa. Y el que domine al final de la campaña, que domine más ciudades, pues uno de los bandos se rinde o se da por derrotado. Y así se acaba y se empieza la campaña. El mapa es inmenso, inmenso, inmenso. Se tarda una hora más o menos en avión cruzarlo de un lado a otro, para que podáis entender. Así que ya sabéis, yo os aconsejo World War II Online. Si tenéis alguna pregunta, me la hacéis ahí en los comentarios, y yo obviamente os lo responderé. Tenéis también el link a la descarga del juego y tenéis el link a la 250 hispana, donde podréis, si tenéis alguna duda, preguntarla allí a los expertos, porque os darán mucha información. Así que ya sabéis, World War II Online. Si os ha gustado, dadle a like, favoritos, compartidlo y sobre todo probarlo. Hasta luego.